Un saludo y bienvenidos a Fiestas 2019. Cuando llega octubre, mitad de octubre, todo el mundo ya en casa dice: ¡ay, que se han acabado las fiestas! Error, las fiestas continúan. Está Viver, que Viver continúa, claro que sí. Mucha gente dice: ¿pero no han comenzado en julio? Yo no sé cuándo comienza Viver. Yo creo que son los primeros en comenzar y los últimos en acabar siempre, porque fiestas, mira que esta localidad es festera de verdad. Con nosotros la concejala Araceli y también su alcaldesa Nieves, que nos van a hablar un poquito de todo ese tinglado de fiestas que tienen, porque mucha fiesta en Viver durante todo el verano. No se puede quejar nadie, ni los de Viver ni los veraneantes. ¿No es así? Así es, así es. A ver, las fiestas han sido, voy a comentarlo, un poquito complicadas. Ha habido muy poquito tiempo para organizarlas. Nos hemos encontrado con que no había comisión de fiestas. Entonces, junto con unos chicos jóvenes, con la Peña Lencaste de Viver, que llevan toros, ellos han tenido a bien hacer la parte de toros. Y el ayuntamiento se ha tenido que encargar de organizar la parte pues, de verbenas, discomóviles, cosa que no ha sido nada fácil. Nada fácil porque estas cosas, como todo el mundo sabe, se contratan hacia principios de año. Entonces hemos tenido muy, muy poquito tiempo para organizarlo. Se ha hecho con la mejor voluntad posible, lo mejor que se ha podido. Hay gente que ha estado más a favor, hay gente que ha estado más en contra, pero nosotros hemos hecho todo el esfuerzo posible, que todo lo que estaba en nuestra mano para que la gente estuviera contenta. Entonces, también se ha concentrado un poquito más las fiestas en agosto, de discomóviles y alguna verbena y tal. Y luego pues, también se han hecho otro tipo de actividades, que la gente también tenía ganas porque se hizo una cena, por ejemplo, de sobaquillo, que se ve que la gente tenía ganas porque hubieron 300 asistentes. Luego se ha hecho también un grupo de músicos de Viver, de bandas de Viver, desde más gente más mayor a gente más joven, tipo heavy, en un tardeo musical, o sea, y la gente ha acudido. La gente está acudiendo, se hizo también, ha cantado la coral de Viver. Te quiero decir que la gente tiene ganas de fiesta. Sí que es verdad que la fiesta que más bullicio hace, que es de más gente joven, se ha concentrado un poquito más, pero bueno, hemos intentado que todas las edades, que sea para todas las edades. Bueno, y esto es lo de agosto. Y ahora ya empezamos con las fiestas de septiembre, las fiestas de San Miguel, que es el patrón de Viver. Y vamos a comenzar el día 22 de septiembre, que se comienza con una comida para los jubilados. Y luego hay un encuentro de corales, de Alfara, Alfara de la Baronía y de la Coral Belsino de Viver. Esto es ya para los más mayores y esto da el pistoletazo de salida de las fiestas. Y luego, Araceli, si quieres, explica un poquito lo del 28 de septiembre. Claro. Luego el sábado 28 de septiembre, pues nada, ya continuamos un poco calentando, ¿no? Es el festival de bandas, que va a venir la banda del pueblo vecino de Jérica, es un intercambio de bandas que estará muy chulo y estará muy bonito, y hay una obra de teatro que nos ha subvencionado la Diputación, que se llama El Crédito, bueno, poquito, tal. Y luego ya el día gordo, el día ya festivo con traca, volteo, procesión, misa, inauguración del convento, ya un poco ya ahí un poco esplendoroso, es el día 29, el día de San Miguel, que es nuestro patrón, y ahí vamos a echar hasta castillos artificiales. Cosa que no nos han dejado tirar este verano, porque nos suspendieron todos los fuegos artificiales por el tema de la alerta roja y de que no se podía, de que no. Pero nada, en septiembre vamos a empezar a tirar fuetes, a finales de septiembre. Y luego, después de San Miguel, que es el domingo 29, va la festividad de Nuestra Señora Virgen de Gracia, el lunes 30, y bueno, lo mismo, misa, mascletá, que no se os olvide que vamos a tirar mascletá, y procesiones, y ya después de eso empieza ya el ritmo de Semana Taurina, la Semana Taurina que es desde el 1 de octubre hasta el 5 de octubre. Es un poquito más concentrado que otros años, pero también es porque la semana da hasta ahí, lo hacemos hasta el domingo, y el domingo en vez de alargar a última hora con un toro volado, terminar ahí ya, que parece que después del último toro volado de Viver, ya se acabe el verano, venga el invierno, ya se acabe todo, pues
lo acabaremos un poquito antes para que no dé esa tristeza, porque es verdad, después de los toros de octubre de Viver, pues nada, ya empezamos un poco a respirar y a estar más tranquilos de tanta fiesta. Pero bueno, yo creo que vamos a pasar una segunda fase de fiestas mucho más tranquilos que lo que hemos vivido ahora en agosto, que ha sido un poco todo muy novedoso, todo muy mucha gente, muchas actividades, muy nuevos nosotros, pero nada, en septiembre y en octubre lo vamos a incluso a disfrutar y pues por supuesto se lo queremos ofrecer a nuestra población y a todos los visitantes que quieran venir a unirse a la fiesta con nosotros. Por lo tanto, sabemos que el día 22 comienzan las fiestas, terminan el día 5 de octubre. Luego ya tenemos un puente por ahí también, el 9, el 12. Ya veremos. Así que ya veremos. Algo habrá, igual. Novedad es la inauguración de ese convento que me comentabais antes, que después de 20 años, por fin, es una realidad, se abren sus puertas. Sí, por fin se podrá inaugurar. Esperemos que vengan bastantes autoridades, llamadas están. Y bueno, y a ver cómo lo hacemos para que todo el pueblo participe en la inauguración del convento. Todo el que quiera venir, pues que pueda participar en la inauguración. Y luego también quería resaltar, después de lo de San Miguel, la actuación del grupo de Jotas. El grupo de Jotas, que tenemos un grupo estupendo. Y el martes 1 de octubre también, que se hace en una misa en Ragudo. Se hace una procesión y una comida, porque Ragudo es una masía, pero es Viver también, entonces un poquito se traslada ese día la fiesta, aunque este año también se han hecho dos toros embolados en Ragudo, que hacía muchísimo tiempo que no se hacían, pero ese día es tradición, ¿no?, que traslada un poco la fiesta a Ragudo. Y nada, y luego ya son toros, ya son verbena o ya son discomóvil otra vez, ya cerrado, ya no es tanto para el aire libre. Entonces, bueno, pues está, eso es, y el día 29 de septiembre ya desde aquí me dirijo a toda la población para que queremos hacerlo extensivo a todo el mundo que quiera venir y que vean pues una obra que, claro, ha durado 20 años. Ha participado varios fondos de subvención, Diputación, fondos FEDER. Y no está terminada. No está del todo acabada. Esta corporación va a tener que retomar otra vez el ver cómo se puede acabar ya la última fase, pero lo que hay hasta ahora, desde luego, es espectacular. Es espectacular y queremos que todo el pueblo participe en la inauguración del convento. ¿Hay novedades aparte de la inauguración de ese convento durante la semana de fiestas? Antes estabais comentando que bueno, que uno llega de nueva a las fiestas, acaba de llegar al ayuntamiento, lo primero que se encuentra es con todo un programa festivo que has de terminar o has de preparar porque no se ha preparado. Empezar. Y es un poco locura, por muchas novedades que quieras, a lo mejor piensas las novedades ya las dejaré para el año que viene, ahora me someto a lo que se ha hecho todos los años. ¿Ha sido así o ha habido algún pequeño cambio? Hombre, han habido cambios y novedades porque, entre otras cosas, claro, tomar una cosa que nunca has llevado, pues, y la gente además con muchas ganas y muchas ideas, esto, lo otro, pero bueno, se ha podido hacer lo que se ha podido hacer y con el dinero que se tenía. Y luego, pues eso, los chavales jóvenes, los toreros, pues también han trabajado mucho. Luego también se emboló un toro cerril, que es de la otra peña. De la otra peña, que es ACTV, y bueno, entre ellos han puesto de acuerdo, bueno, pues un día más de toros y de fiesta. Y en octubre, bueno, es seguir la tradición también un poco. La tradición es celebrar San Miguel, celebrar la Virgen de Gracia y toros. Es que ha sido así, vamos, yo me acuerdo de eso ya de toda la vida. Entonces es seguir un poquito la tradición. Y nada, y al año que viene, que sí que hay, seguramente sí que hay una comisión de fiestas, además gente muy joven, que es lo que debe de ser, porque la gente joven es la que tiene más fuerza para hacer todas estas cosas, porque claro, nosotros hemos contado con el dinero que había, pero no hemos contado, por ejemplo, luego la comisión pues cuenta pues con rifas, con loterías, con entonces... Y con su trabajo. Y con su trabajo, que es súper importante, porque es que si no, si es bastante gente joven, entonces... Bueno, eso ha sido, yo me estoy súper contenta con que haya comisión. Estas fiestas de agosto que hemos pasado y hemos vivido, nos ha servido a nosotros para aprender en qué consiste celebrar una fiesta, la de cosas que lleva y que conlleva, y cuántos
elementos tienes que controlar para que salga todo bien, para que no haya responsabilidad civil, para que no haya ningún incidente, para pensar en todas las poblaciones, para pensar en todos los sectores de población. Hicimos una fiesta cero alcohol, cero tabaco. Pusimos un DJ en la floresta y en eso consistía. Los chavalines a partir de 12 años podían ir y podían ir hasta 99 años, pero la condición era que ni se fumaba ni se bebía en esa fiesta. Entonces, no, cosas que y algún grupo no lo agradeció, como diciendo, si es que, no sé, un poco hay veces que hay que romper clichés. Y las fiestas sirven para hacer muchas cosas, pero lo más importante es que las fiestas las tiene que hacer un grupo apasionado, un grupo que las sienta, que las viva y que digan, es el mejor año de mi vida porque he estado dentro de la comisión de fiestas. Entonces, como nosotros hemos aprendido como ayuntamiento a organizar las fiestas, a hilvanarlas, a coserlas en cuestión de días, porque ahí, como hemos aprendido, ahora entendemos y comprendemos y nos vamos a poner súper al lado de la comisión de fiesta que haya este año y esperamos crear ya un poco de iniciativa privada de parte de los grupos para que haya siempre, para que la gente ansíe llevar las fiestas. Entonces nosotros no podemos decir, uy, lo hemos pasado muy mal organizando las fiestas. No, tenemos que decir que lo hemos pasado tensas porque hemos tenido nuestras situaciones de ahora nos suspenden esto, ahora no nos deja esto, ahora la policía, ahora la Guardia Civil. Che, venga, hemos tenido nuestras cosas, pero es muy satisfactorio el presentar un programa a la población, el presentarles un bloque de actividades y que realmente la población pues que se lo pase bien, porque las fiestas es eso, pasárselo bien y exaltar todo lo cultural que tenemos. Si tenemos un grupo de jotas, olé las jotas. Si tenemos un grupo de teatro, olé el teatro. Si tenemos un grupo que canta, olé los que cantan y los que bailan. Pero para eso el público y la gente, la población, contenta y buena armonía. Bueno, pues eso, que queremos seguir generando esta manera de hacer las cosas para que haya siempre un grupo que sea la comisión y que sepa que el ayuntamiento, vamos a estar codo con codo, no, lo siguiente, porque los entendemos y porque tenemos empatía con ellos, que nos hemos puesto en su lugar y sabemos en qué consiste realizar las fiestas. Sí. Es que es complicado organizarlo. Luego lo que dice Araceli, muchas veces quieres hacer algo y te viene, pues oye, una normativa que no se puede, una normativa que ha cambiado a lo mejor hace poco, entonces tienes que ir un poco salteando e improvisando un poco, decir, bueno, a ver, ¿ahora qué hago? Si yo tenía previsto esto y no se puede hacer, a ver qué puedo hacer y con muy poquito tiempo organizarlo todo. Entonces, bueno, si la comisión que viene es gente joven, pero bueno, comisiones, por ejemplo, como hemos hablado a veces, que haya gente joven y gente mayor, está muy bien, porque la gente joven se dedica a lo mejor más al tipo de la noche, más tal, y la gente mayor se puede dedicar más pues a lo del día o a lo de la tarde, o entonces este año es gente joven, pero bueno, que está abierto a la comisión a todas las edades también. Es muy global. Se pueden compenetrar muy bien gente joven con gente mayor, bueno, en una comisión. Grupos que se lleven bien, sí. y que tengan y tener el sentido global de las fiestas. No es otra cosa muy interesante es aunar, que no sea el grupo que organiza los toros y el grupo que organiza las otras fiestas. Es como, o estás en una cosa o estás en otra. No, la globalidad de las fiestas tiene que abarcar a toda la población, tiene que abarcar todos los sentimientos y nos tiene que dar una sensación de armonía a los visitantes y a los habitantes de Viver. Vamos, es lo que queremos conseguir. Eso se iba a preguntar, ¿hay comisión de fiestas y comisión de toros o una misma comisión se hace cargo de todo? Una misma comisión se va a hacer cargo de todo. Uh-huh. Y hemos tenido años en los que se han separado, hemos tenido años en los que ha habido una sí y otra no. Entonces, nada, un poco ahora la propuesta de la comisión de fiestas del año que viene es un grupo potente, 25 años, tampoco son tan jóvenes, pero bien, están bien, experimentado y entre los que está mi hijo. Bueno, que lo van a coger con fuerza y con ganas y que por supuesto que saben que estamos, que vamos a estar con ellos codo con codo y que les vamos a apoyar en todo. Entonces este año no ha salido ni comisión de fiestas ni comisión de toros.
Bueno, la comisión de toros esta es la que había, la del encaste, ya estaba un poquito claro, ahí. Pero fue por negociación y sí, por sí, porque ha unido también el Iván también un poquito, pues también voy a buscar más gente a ver si entre, porque claro, si hay poquita gente no se puede hacer, tiene que ser con gente. Entonces al final, bueno, pues ha salido. Pero bueno, si lo que dice Araceli, si hay comisión una y hay mucha gente y luego cada uno, cada sector o cada uno puede coger una cosa, pero entre todos llevarlo, pues es mucho más fácil, claro. Y sobre todo contratar las cosas con muchísimo más tiempo, porque no ha llegado ni un mes. Del 15 de junio se empezó una semana después o así, ¿no? Y en 3 semanas hacer programa, hacer todo. Estamos es que muy contentas con el programa, ¿eh? Que hemos hecho al final y todo, que bueno, hay alguna cosilla, pero bueno, no, en general el programa está muy bonito. Claro, hemos puesto Viver Fiestas 2019 y el fondo es Imágenes de Viver. Claro, y luego la contraportada es nuestra fuente que está recién restaurada y que vamos, que queremos que sea nuestro icono, y porque es muy bonita. Y ¿quién se ha encargado de la cabecera del programa de fiestas? ¿Quién se ha encargado de la cabecera? ¿Lo habéis encargado algún diseñador de la localidad? La foto es de un artista de altura, creo que es de Arturo, ¿no? La foto. No me acuerdo quién me lo dijo. Los encargó Vicente, el concejal. Y bueno, y que tenemos un concejal bastante artista. Sí, es muy activo. Es un proactivo. Bueno, es que claro, es la concejala de fiestas, Amparo. Claro, ella tenía también que tener ayuda, aunque ella no ha parado, ¿eh? Es algo, bueno, increíble, no ha parado. No ha parado de ir a la verbena, de ir a ver cómo iba todo. Y bueno, yo creo que necesita un descanso, la pobre, sí, no ha parado. Bueno, pero ahora, coge la lleva aire. Lo lleva muy bien, pero es pesado. Al final se realizan todas, las patronales, todas, la del Rabudo, todas. Día del Perro, me acuerdo yo, el Día del Perro. No, pero eso luego de San Roque. Muy ¿no? bien, el Día del Perro, San Roque? Mira, una novedad, nos hemos cargado el Día del Perro. ¿Ya? Mira, te lo explico. ¿No era un día para descansar? Sí, ¿no? Hombre, no, claro, no, pero no, mira, pero el Día del Perro, era romper un ritmo. Estaba claro que era. Hasta ahora las fiestas de Viver en verano eran, pum, hacíamos un fin de semana algo, pum, hacíamos otro fin de semana algo, y luego era San Roque, la noche que más fuerte, más gorda, y después al día siguiente nos íbamos a comer paellas al río, si nos dejaban hacer fuego en el río, que este año no nos han dejado. Bueno, hacíamos paellas, pero luego no había nada porque teníamos que dormir, ¿qué tal? Pues nada, este año le hemos metido ¡pam! Una vuelta de tuerca. Después del Día de San Roque, de haber pasado toda la noche por ahí, haber ido a la romería, que vamos, si hubieras visto cómo subían los jóvenes a la romería con el santo, que hicieron una maratón, que aquello sacó un récord de tiempo porque estaban picados con los del año pasado. Bueno, increíble, subir a la ermita y deprisa y corriendo. Pasar todo el día y enseguida, por la tarde, empezaron los toros. Y empezó el primer toro embolado y ya, pam, 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 y enseguida toro embolado, vaquillas al día siguiente, ya está, todo seguido. Y entonces ese concepto de todo seguido, hay gente que no lo ha entendido muy bien porque decía, es que el verano se alarga más haciendo fiestas al otro fin de semana. Nosotros no lo hemos hecho porque hemos querido, sino era porque no había otra manera de hacerlo. Pero resulta que nos ha gustado ese sprint de ¡hala, que estamos de fiesta! Muertos al toro molado y a donde toque, porque ¡pam, pam, pam! Vamos, entonces lo hemos concentrado muchísimo más en ha sido una semana que empezó el miércoles, no, empezó el lunes con una actividad, el martes con otra actividad, el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y ya cuando acabamos el domingo como diciendo ya. Ya, ya. O por lo menos las que lo vivimos intensamente, ya decíamos, ya no puedo más. Pero o los de una edad ya no puedo más. Lógico, sí, lo entiendo. Sí, si ya claro, no hay día del perro, ya no descanso. Claro, no hay descanso. Hay que ponerse las pilas. Claro. Decirme algo que la gente que vaya por primera vez a Viver no se tenga que perder de vuestras fiestas. Algo que destacaríais, que sí, que hay que ver. ¿De estas fiestas o de todo el de año? De estas fiestas de las que vienen ahora. De las que vienen ahora. Yo el día de San Miguel no me lo perdería. El día de San Miguel no me lo perdería. El día de San Miguel es que va a ser muy bonito. Va a ser muy bonito, es que este año va a ser algo especial. Desde principio a fin, todo el día. Sí, todo el día va a ser muy intenso. Y muy llamativo por todos los actos que se van a hacer. Y bueno, y porque ese día es el que
queremos enseñar nuestra joya y vamos, queremos, ya que nos sentimos tan orgullosos de ella, pues enseñarla y hablar muy bien de ella y engalanarla. Y luego, pues eso, vamos a sacar hasta las reinas que no han habido este año, las vamos a sacar para que todo adorne, todo sea bonito y todo... Ay, ya os digo, y va a haber el castillo y la mascleta que no nos dejaron hacer en verano. Lógico, estaba claro, todo muy seco y mucho peligro de incendio, pues bueno. Claro. San Miguel está muy bien. Y luego, una festividad que es bastante llamativa es lo que ha comentado ella, el almuerzo de Ragudo, porque es como un poco como vamos a pasar el día en el campo, vamos a estar en una fuente, tiene bastante autenticidad todavía como fiesta. Eso es el día 1. Entonces, pues eso, Ragudo. Se vengan el día 1 al almuerzo de Ragudo y el día 29 a la inauguración del convento. Bueno, pues lo vayan anotando, 29 de septiembre y 1 de octubre tienen una cita ustedes con la localidad de Viver, para vivir con ellos sus fiestas. Pues muchas gracias a las dos por estar aquí un ratito conmigo y con toda la gente que nos está viendo, para resumirnos un poquito en qué van a consistir vuestras fiestas. ¿Nos hemos dejado algo en el tintero? Yo pienso que no, por lo menos yo lo he estado repasando otra vez y no, yo creo que no. Va a estar todo muy bien y la traca de fin de fiestas es el domingo 6 de octubre. 6 de octubre. Sí, claro, a las 22 horas. Las 22 en vez de las 12, por además cuestión de permisos, y además es que es domingo y al otro día, claro, la gente se tiene que ir a lo mejor a trabajar a Valencia o lo que sea, entonces ya se hace a las 10 de la noche el último toro embolado. Me ha gustado como comentabais lo de cuando se acaban las fiestas parece que llega el invierno. Sí. Eso sucede en todas las localidades. Lo que pasa que en Viver llega el invierno en octubre, ya al final, ya claro, como quien dice, entonces tenéis unas festividades muy muy largas y un verano también largo, entre unas cosas y otras. La verdad es que sí. Bueno, pues muchas gracias de verdad por el esfuerzo seguro, impresionante que habéis hecho para que todas estas fiestas sean una realidad, para que el pueblo no se quede sin sus fiestas, para que los disfrute también, y es un momento de evadirse, de olvidarse de los problemas del resto del año y pasarlo bien en armonía y en compañía de toda la población. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por invitarnos a estar aquí. Araceli, gracias Nieves. Y señores, ustedes tienen una cita en la localidad de Viver. No se lo pierdan.